Hola. Hi. Gracias por estar aquí. I'm so thankful to be here. Creo que no era para tanto. Oh, it's too much. It's so good to see you. Can you tell us what you thought about Graceland? Estamos muy contentos de verte aquí. ¿Podrías decirnos qué viste? ¿Qué te pareció Graceland? ¿Cómo describir algo tan increíble? How can I describe something so amazing? No puedo describirlo, es I can describe it. Algo que visualmente impacta. It's something that make an impact on me visually. Y poder verlo yo es and being able to see it myself. Me siento muy it's like I feel en las nubes. Oh, in the clouds. What was your favorite part of the museum? ¿Cuál fue tu parte tu preferida parte del museo? La parte de los trajes, es increíble. Oh, the part of the suits, it's amazing, it's unbelievable. No. Wow. ¿Cómo te ha parecido tu viaje aquí en Memphis? How do you like your trip here in Memphis? Es increíble porque it's amazing because por ahí se me ocurrió decir también I can say also que aquí se respira Elvis. I can smell Elvis. What is your favorite Elvis song? ¿Cuál es tu canción favorita de Elvis? Por favor, ¿me podrías cantar un pedazo de la canción? Bueno, son muchas. There are so many. Pero una que por ahí también le hemos hecho hartos arreglos musicales. But one of the songs that we've made some musical arrangements. En algunos programas que hemos estado. In some programs that I've been. Es Blue Suede Shoes. It's Blue Suede Shoes. First one for the money, big for the show. Really can't let it not go, can't go, what don't do? Step on my blue suede shoes. Breaking through anything, I say, hold on my blue suede shoes. Rock it. Soy un cara de palo. Can you imagine two and a half months ago being here today? How do you put that in your words? Estar aquí hoy. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes describirlo? No se puede creer. I can't describe it. No pensaba que iba a salir, quizá. I thought that maybe que, I could never get out. No pensaba tampoco abajo. I didn't think either que iba a poder escucharlo tampoco. That I would be able to listen to him again. Porque yo en mi casa because at home lo ponía en mi equipo. I used to put his music in my stereo. Y al sonar and when I listened to tenía un espejo donde hacía las cosas. I used to have a mirror in my room. I used to sing and dance. Y abajo no había ni siquiera la luz. So and down in the mine that we didn't even have light. Entonces el volver a la vida. So coming back to life. Y que me inviten acá. And inviting me here. Estoy sumamente halagado. I am so overwhelmed. Cuando escuchaste las canciones a Elvis, ¿qué te decía tus compañeros? Cuando when you used to listen or sing the music, the Elvis music, what did your coworkers say? ¿Qué te decían tus amigos? Que en la mina. Pero yo hacía algo mejor. I did something better. Como había mucho eco abajo. Was a lot of echo. Entonces, tenía que bajar más. So I used to go down, lower. Para poder ponerme los audífonos. So I would be able to put my headphones. Y cantar fuerte. And we're calling a train. Out loud. I can walk on. Because I love you too much, baby. Whoa, whoa, whoa. What is it about Elvis that inspires you? Who's the Elvis? Yo admiro I admire los artistas que son como esos que solo, no grupos, así, cinco, no solistas. Solo. No, not a group or a band. Claro. Solo artists.
puesta en escena, el llenar el escenario solamente una persona. The stage is filled with only one solamente person. Uno que llene todo, sí, con su can fill the whole stage. Y su voz es and his voice. Yo lo describo como I describe it as un cariño a los oídos. It's something caring, touching to your ears. Is there anything about Graceland that surprised you that you didn't expect? Hay algo aquí de Graceland que te sorprendió que tú no esperabas. En Graceland, de aquí. Que todo. Te sorprendió. Everything. Todo. Everything. Todo. La casa. Ya solo entrar a la casa es. Just coming in through the driveway was. Se siente algo. You feel smooth. Que no se puede. That describir. You cannot describe. Es como que está aquí. It's like he's here. Edison, yeah. When you were standing over at the meditation garden, where all this is, describe what went through your head as you're looking at someone you idolize so much. Describe quedé como paralizado. Como que se me vinieron a la cabeza muchas imágenes. Many images. De él cantando, de él, lo que hacía las cosas. No, muchas cosas. Muy emocionante, muy emocionante. It's very moving. It's very exciting. At any point in the tour did you get emotional and what caused that? In algún momento de la gira que tuvimos en la casa, te emocionaste. ¿Qué parte fue? ¿Qué parte fue? Yo creo que en el piano, las últimas canciones. Yeah, the piano, the last two melodies that he played, I. Porque yo tengo registro también como cualquier persona. Because I have registered to like any other person. De cuando él está cantando ya son casi las últimas canciones. When he was singing the last songs. Está cantando la canción Enchanted Melody. He's singing beside the song. Oh my love, this is very. Es una gran emoción en la parte del piano. The part of the piano, that's the part that most. Y ahora de todas tus experiencias de que ya fuiste rescatado, ¿qué es el mensaje que quieres decir al mundo? Talking about now that he's been rescued, what's the message that you want to give the world? Que sí se puede. That yes we can. Que no hay ningún imposible para Dios. Eso. There is nothing impossible for God. Por eso estoy aquí. And that's why I'm here. He's speaking.